¿Cómo le hacemos para que las flores nos duren? Y no me canso de repetirles que lo único que necesitan las flores para durar es agua. De hecho, acaban de hacer un experimento, una florista en San Diego, y puso 8 frascos con flores y a cada una les puso algo distinto, a unas una aspirina, azúcar, comida floral, cloro, vodka, y a una pura agua, a otra le cambió el agua cada 3 días. Y al final de todo esto se dio cuenta que las flores que les cambió el agua cada 3 días y no tenían ningún aditamento fueron las que más duraron. Depende mucho del tipo de agua de tu ciudad, ahí sí hago la aclaración. Pero ¿a qué voy con eso? Lo único que necesitas para que tus flores duren es cortar los tallos, limpiar el follaje y ponerlas en agua. Pero más bien es limpiar el follaje de tus tallos, cortar e inmediatamente poner en agua. Y si puedes, cada 3 días le puedes cambiar el agua y recortar los tallos a tus flores. Pero eso, yo con mis 30 años en contacto con las flores, me atrevo a decirte, no siempre es necesario. Experimenta y date cuenta cómo se comportan las flores donde tú vives. Yo nunca le cambio el agua a las flores. Lo admito, yo no le cambio el agua a las flores. Yo hago mis arreglos y ahí los dejo. Tal vez a la semana, cuando se me empiezan a marchitar las flores, sí, las cambio de florero y las que todavía están en buenas condiciones, las acomodo en floreros más pequeños. Sí limpio los pétalos que se van marchitando, quito pistilos, le doy mantenimiento, pero no desbarato mis arreglos y los vuelvo a hacer cada 3 días.